amigos, muy buenos días. Es un gusto su programa a primera hora el día de hoy. Estaremos transmitiendo desde Rosarito. Tenemos la oportunidad de conocer nuestro hermoso estado que es Baja California, Ensenada, Tijuana, San Felipe y el día de hoy desde Rosarito, que hay muchísimos atractivos. Si usted viene en pareja, podemos encontrar opciones diferentes y novedosas. En familia con los niños también tenemos una muy buena opción para todos los mexicalenses. Y si viene con los amigos, yo creo que puede ser un excelente destino Rosarito. Nos encontramos en lo que es Baja California Center, un lugar hermoso que tendremos la oportunidad más adelante de conocer más a fondo. Así que lo invitamos a este programa especial que estamos realizando con muchísimo cariño para usted. Hay que conocer nuestro estado y por eso tenemos este programa. Y el día de hoy vamos a conocer muy a fondo lo que es Rosarito. Estaremos disfrutando de sus camellos, de la playa, de la gastronomía que es deliciosa, también de la vida nocturna y muchas cosas más, lugares increíbles que son como Puerto Nuevo, esa langosta tan rica que tenemos en este hermoso lugar, así como también Popotla. Así que lo invito a que se quede con nosotros esta hora y media con muchísima información y sobre todo para disfrutar juntos de este programa tan especial que estamos realizando desde Rosarito. En Rosarito y bueno, la sede de este programa es un lugar hermoso que no tenemos la oportunidad de conocer, que contamos con él en este hermoso estado que es Baja California. Muy buenos días a nuestro director de Jair López, que nos está abriendo las puertas de Canal 66 y de su programa Primera Hora en este lugar precioso. Muchas gracias, pues bienvenidos al canal, bienvenido a tu auditorio. Es un placer tenerlos esta mañana tan amena. Muchas gracias. Baja California Center, platícanos, que no tenemos la oportunidad de conocerlo. Bueno, Baja California Center, hace unos días logramos tener nuestro segundo año de operaciones. Estamos muy contentos por los resultados que hemos tenido, no solamente a nivel local. Te comentaba que hemos tenido éxito al buscar estos congresos nacionales. Nosotros buscamos y competimos congresos nacionales contra otros destinos en unos procesos bien interesantes y hemos tenido la fortuna de poder ganarles a ciudades tan importantes o tan establecidas en temas de turismo de reuniones, que es lo que hacemos nosotros, como Cancún, como León, que es muy fuerte, como Guadalajara, incluso Acapulco. Y esto nos ha permitido el tener eventos nacionales relevantes ya confirmados para nuestro destino. Esto es muy importante, ¿no? Porque estamos viendo un edificio muy moderno con unas instalaciones, vamos a ver en pantalla, increíbles, que abre el foro a muchísimos eventos. No estamos hablando solamente de convenciones. Es correcto, así es. No solamente tenemos estos congresos nacionales que incluso es una de las prioridades porque generan estas derramas económicas. El recinto fue hecho no para tener riqueza a su interior, sino para precisamente generar esta derrama económica hacia el exterior a través, como dices, congresos, pero también hacemos exposiciones y tenemos exposiciones especializadas o tenemos exposiciones comerciales. También hemos desarrollado conciertos y grandes eventos corporativos. Te puedo mencionar que al día de hoy el evento más grande que hemos tenido ha sido de 11,000 personas diarias por 15 días, es decir, en 15 días hemos atendido a 150,000 visitantes. Oye, es muchísimo, ¿no? Y estos jardines también tienen utilidad, eso es bonito. Yo creo que la derrama que trae a lo que es el estado y aparte aprovechar las instalaciones en los diferentes rubros. Sí, correcto. Este recinto fue pensado para este tipo de actividades, es decir, tiene una sala principal, tiene conferencias, tiene exposición y tiene áreas comunes de esparcimiento como el jardín que ves.
Y ese jardín, platícanos un poco, ¿en qué lo han utilizado ustedes? Cenas corporativas, congresos médicos. Hemos servido aquí langosta, hemos servido bocadillos, hemos hecho fiestas, grandes fiestas con fuegos pirotécnicos. La idea es que los convencionistas vengan, aprendan, hagan negocio, pero bueno, también aprovechen las oportunidades turísticas que le ofrece el destino, y esto puede ser una gran oportunidad. Exactamente, hay que conocer también las actividades que se desempeñan en lo que es este centro, porque podemos acudir nosotros que estamos en Mexicali, la gente que nos ve del lado, otro lado de la frontera, opciones muy interesantes. Sí, y es algo que nosotros debemos de aprovechar como centro de convenciones, de congresos nacionales. La gente no solamente viene, como te decía, a aprender o a hacer negocio, sino que busca tener esas experiencias únicas e irrepetibles que Baja California les puede proporcionar. El tener aquí a pocos metros la langosta, o el tener la ruta del vino, o el tener Tijuana, el tener, bueno, nuestro pueblo mágico que es Tecate, el recinto creo que está muy bien ubicado para aprovechar todos estos atractivos turísticos, y por supuesto la frontera, que es algo que también nos ayudamos en conjunto, ¿no? Así que gracias por abrirnos las puertas y de disfrutar de este lugar que está hermoso, y sobre todo conocer nuestro hermoso estado que es Baja California. Bienvenido siempre y muchas gracias por su visita. Y hablando de conocer, ¿qué les parece? Vámonos a esta cápsula que realizamos en Rosarito Beach. Rosarito, un lugar hermoso donde podemos disfrutar del muelle, que hay muchísimas actividades que hacer, ahora sí, en familia, con amigos o con la pareja, Stephanie. Ay, sí, Bebe Estrada, la verdad es que es un lugar excepcional, un lugar donde se siente la magia, ¿no? Un lugar, vaya, sí, un poco chico, dicen por ahí, pero bueno, un muelle increíble, unas vistas maravillosas y sobre todo muchísimas atracciones en las cuales podemos disfrutar en familia y con amigos, ¿por qué no? Exactamente, este muelle es muy conocido obviamente en Rosarito y lo vemos con la vista que tiene, usted lo puede disfrutar, un excelente fin de semana o ahora para empezar a planear las vacaciones, pues a final de cuentas de verano que queremos escaparnos un poquito del sol, yo creo que puede ser una muy buena opción, ¿no crees? Claro que sí, imagínate nada más, Beba, entre las motos, los caballos, hay palapas, uno que otro antro, porque no, restaurantes, una gastronomía riquísima que tenemos aquí en Rosarito, y bueno, te comentaba, un muelle que bueno, para fotografías está divino. Exactamente, hay mucha gente lo ha tomado como marco, gente que viene a casarse, eso sería un espectáculo igualmente natural, así que lo invitamos a Rosarito Beach a disfrutar, obviamente, de este muelle y las instalaciones que están increíbles. Y además de eso, bueno, yo que ando muy comelona, yo no sé qué está pasando conmigo, beba, pero bueno, imagínense si un solecito rico de repente, cielo parcialmente nublado es lo que predomina aquí en Rosarito, Baja California, con un coquito en la playa, los niños haciendo sus castillitos, la Sisi, la Gretel, imagínate así, el cuadro perfecto, ¿no? Y bueno, sobre todo en un clima muy agradable, un clima poco caluroso, fresco en la noche, eso sí, hay que traerse el suéter y la chamarra, es muy importante. Así que ya sabe, excelentes promociones que tenemos en ese hotel, en Rosarito Beach, así que venga a disfrutar de este muelle que es para todos los bajacalifornianos. Así es, nuestra. Así que vámonos rapidito porque tenemos muchísimas cosas que mostrarles más en este magnífico lugar. Amigos de Canal 66, qué bueno que continúan con nosotros en este gran recorrido en la ciudad de Playas de Rosarito, y un lugar en el que usted debe llegar, hospedarse y disfrutarlo es el Hotel Rosarito Beach. Es por eso que el día de hoy estamos con Hugo Torres, quien es propietario de este hotel que es emblemático aquí en nuestra ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días, Luis. Así es, bien, muy buenos días. Sean bienvenidos a Rosarito. El Hotel Rosarito Beach, pues, es un hotel histórico, fue construido en 1925, fue cuando se inició, más bien, no se construyó todo, pero se inició como hotel, como un lugar para visita de pescadores y cazadores. Estábamos en despoblado todavía, ¿verdad? Todavía no existía la población. ¿Y ya existía el Hotel Rosarito? Ya existió el Hotel Rosarito desde entonces. El ejido se formó en el 38 y ya después empezó a crecer la ciudad. Fue necesario traer trabajadores de Jalisco principalmente para venir a trabajar al hotel, para abrirlo, porque no había trabajadores. La población de Rosarito no llegaba ni a 200.
Y bueno, conforme fueron creciendo las necesidades del puerto de Rosarito, conforme se fue haciendo una ciudad más conocida y con más atracciones, bueno, junto con ese crecimiento fue el Hotel Rosarito, que ahora podemos ver un hotel mucho más moderno, el más grande de la localidad. Platíquenos un poco acerca de la transformación del hotel. Originalmente el hotel se construyó con una tendencia similar a una hacienda mexicana, aunque el diseño lo hizo un arquitecto belga que vivía en California. Sin embargo, el motivo mexicano fue la principal atracción durante muchos años. Durante los 30s y 40s se convirtió en Hollywood, en Rosarito, porque era el lugar más lejos donde podían viajar con los carritos de entonces, los gentes de dinero que podía comprar su auto, y los artistas de Hollywood aquí disfrutaban por ser el lugar más alejado y una experiencia de viaje muy buena. Cuando ya cambió la era del jet, que la gente podía viajar muy lejos en unas horas, en los 50s y 60s, la gente de muchos recursos dejó de venir aquí, se fue más bien a Hawái, a las Bahamas, a otros lugares más alejados por la facilidad. Y aquí tenemos el turismo de clase media alta del sur de California, que nos ha estado visitando desde entonces. ¿Cuáles son las amenidades con las que cuenta el hotel hoy en día? Sabemos que es un hotel ahora moderno. Pues ahora tenemos una sección nueva, que es los condominios disponibles de renta, que está en un edificio más alto que de todos, con 271 condominios, y en los cuartos del hotel tradicionales, cuartos de hotel frente al mar, de todas maneras son muy atractivos para las familias. Las familias que más nos visitan son del sur de California. Desde el origen, el turista que venía era el 100%, no había turismo de Mexicali ni de Tijuana. Allá en los 30s no había razón de venir hasta acá y no había tampoco otro atractivo que brindar. Cuando se fue proliferando el interés de los bajacalifornianos en visitar, empezó a visitarnos el turismo de Tijuana, pero por el día, y porque está muy cerca como para quedarse a dormir. Los que dieron fuerza y interés en visitar en los 50s que empezaron a venir fueron los mexicalenses, que establecieron su colonia Mexicali famosa aquí en Rosarito. Es una calle que va hasta el mar, que la pavimentaron y la arreglaron y construyeron sus casas de verano. Bueno, y ahora, hasta el día de hoy, la gente que nos está viendo en el sur de California, de Arizona y Mexicali puede disfrutar de este gran hotel. Y a mí me gustaría que para finalizar hiciera un exhorto, una invitación a toda la gente a que siempre tome como opción cuando venga a Playas de Rosarito al mejor, al Hotel Rosarito Beach, al emblemático, este gran hotel. Le hacemos una invitación, siempre le hemos hecho y hemos podido dialogar a través del canal 66 con la gente de Mexicali, y tenemos paquetes muy especiales para ellos y tenemos gran afluencia de mexicalenses en el mes de julio principalmente, que es cuando se vuelca Mexicali. Llega el calor a nuestra ciudad. Llega el calor y los echa para afuera. Sí. Y han escogido a Rosarito y Ensenada para visita, y aquí nos favorecen con su presencia muchas familias de hace muchos años. No todas vienen a hospedarse. Hay familias de Mexicali que tienen casa aquí o rentan una casa y se quedan todo el verano, pero vienen aquí a disfrutar los alimentos, las bebidas, las fiestas. Yo le agradezco mucho, señor Hugo Torres, propietario de este gran hotel, el Hotel Rosarito Beach, que haya brindado este espacio para charlar con nosotros, y que pase un estupendo día, y nosotros continuamos en este recorrido, en este bellísimo hotel, que usted, si no ha tenido oportunidad de conocerlo, hágalo, la va a pasar muy muy bien. Continuamos. ¿Qué le pareció el muelle? Una muy buena opción, puede ser opción romántica, a lo mejor con la familia, disfrutar y las instalaciones de ese hermoso hotel que es Rosarito Beach. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros esta hora y media, porque tenemos muchas cosas más que mostrarle de este hermoso lugar que es Rosarito. Y nos encontramos en una de las áreas más divertidas que tenemos aquí en las playas de Rosarito, y es nada más y nada menos que los kayaks, jet skis, bananas y bueno, una increíble variedad de deportes extremos, sobre todo con John Robertson, que nos está acompañando. Bienvenido. Buenos días a todos. Estamos felices por estar con ustedes, con mis actividades de deportes acuáticos. Ahorita están operando aquí por 2 años. Este es el tercer
verano para nosotros, estamos listos, pero muy pronto el sol es el factor más importante que hay en Baja California, que es el solecito, que ahorita está jugando un poquito chueco aquí en Rosarito. Mi querido Luquen, yo quiero que tú, que sabes un poco más de deportes extremos, pues nos platiques un poquito más sobre todos estos. ¿En qué nos podemos divertir más? Fíjate que ahora que llegué a Rosarito, vengo mucho a Rosarito y no me he dado cuenta de todas las atracciones que tiene. Así es que yo les pido a ustedes que vengan a esta ciudad y que cuando vengan, pues que se den una vuelta por aquí, Joe, y que disfruten. Es una actividad que puede ser para chicos o para grandes, ¿cierto? Sí, es para todo. Es para todo. Durante todo el tiempo en la playa, estamos ofreciendo los banana boat para los niños y también para los padres. Los jet skis, ellos necesitan un poco más años para este, pero los kayaks, todos pueden usarlos cuando las olas son menos que 2 pies. Nunca uso los kayaks cuando, o los jet skis, cuando las olas son más que 4 pies. Disculpa, en la cuestión del kayak, ¿se necesita mucha fuerza para iniciar? Sí. ¿O cualquier persona puede hacer el kayak por primera ocasión? Well, se necesita energía, ¿ok? Sí, y también se necesita saber nadar. Okay. Tenemos chalecos, cascas, pero es algo extremo porque la cosa más divertida es los olas, por surfeando los olas atrás. Muchísimas gracias, Joe. ¿Y qué te parece si nos quedamos disfrutando, desde luego, de Stephanie, de la playa y de todas las atracciones que tiene nuestra ciudad favorita en el estado, que es Rosarito? Okay. Así es, uno de los puertos más bonitos que tenemos en Baja California. No hay que perder oportunidades y sobre todo, mira, ya está comenzando a querer salir, sí, el sol. Sobre todo, a seguir conociendo otras atracciones. Continuamos. Continuamos aquí desde Rosarito, su programa a primera hora, y bueno, le damos las gracias al Hotel Rosarito Beach, que nos dieron la bienvenida, obviamente, a todo el equipo de producción de a primera hora. Nos acompaña el director Ricardo Argiles de este grupo para platicarnos esta muy buena opción que tenemos los mexicalenses de disfrutar. Viene el veranito y yo creo que es uno de los hoteles consentidos de los mexicalenses. Bueno, este es el hotel emblemático para Mexicali desde hace ya muchos años, y esperemos que siga así por muchos años más. Exactamente, y las instalaciones de lo que nos hospedamos ahí, ahora sí podemos encontrar si vamos en pareja, con amigos o con familia, ¿no? Correcto, es un hotel, básicamente lo mantenemos como un hotel muy familiar, con toda la seguridad y con toda la tranquilidad para los niños. Tenemos unos jardines magníficos, tenemos 3 albercas donde pueden disfrutar, en una de ellas con toboganes. Entonces, bueno, digo, intentamos que lo pasen lo mejor posible. Y el muelle, algo característico, ya lo vimos en esta cápsula, que es lo que distingue, ¿no?, este hotel de los demás, esa imagen, ese paisaje que no te lo da ninguno. Esas puestas de sol desde el muelle del Hotel Rosarito Beach, vamos, son inolvidables, son momentos para enmarcar en la visita de cada uno de nuestros visitantes. Y bueno, vemos que es un destino y un hotel que ahora sí es ser con la familia, con la pareja, pero también la mujer a veces cuando quiere descansar, relajarse, venirse con las amigas, he estado en ese spa y está increíble. Es otro mundo, el servicio que ofrecen desde que tú llegas, y poca gente lo conoce. Sí, la verdad es que tenemos un spa que se caracteriza por su amabilidad de las terapeutas, por su entorno, muy mantenido por muchos años. Recordemos que era la antigua casa de los propietarios, y pues se transformó en un spa que pues ha dejado muchos, muchos buenos recuerdos. Yo creo que sí, ¿eh? Así que tenemos muchas opciones en este hermoso hotel. También la cercanía está, pues, en el centro, en lo que es Rosarito, podemos irnos caminando con la confianza, la seguridad, que también es algo que caracteriza muchísimo a Rosarito.
Sí, de hecho, el hotel está ubicado en el mero centro de Rosarito e inclusive estamos ya trabajando en lo que es la zona Rosarito, que va a ser un área pues muy turística. Esperemos que ya en poco tiempo podamos ponerla a funcionar. Y bueno, pues ahora sí que enclaustrado dentro de esa área turística. También viene el verano y para los mexicalenses yo creo que es un destino especial y a veces buscamos el quedarnos no solamente unos días, una semana, dos semanas, hasta el mes. También Rosarito nos ofrece esa opción con ustedes. Correcto, digo, el hotel en sí pues maneja diferentes promociones, entre ellas definitivamente intentamos ahora ya traer el turismo entre semana, de domingo a viernes o de domingo a jueves, y bueno, pues extender un poquito la estancia de nuestros clientes. Normalmente lo más tradicional es que los fines de semana es cuando más se nos llena, pero bueno, estamos sacando paquetes muy interesantes precisamente para el turismo entre semana. Esto es muy atractivo y aquí la invitación le hacemos a la gente que nos ve, obviamente aquí en Mexicali y del otro de la frontera en Estados Unidos, que nos queremos dar una escapadita, esta puede ser una muy buena opción. ¿A qué página pueden entrar para conocer todas estas y muchas más promociones que ofrece el hotel? Bueno, manejamos básicamente dos páginas, una es Facebook, donde pueden entrar buscando Hotel Rosarito Beach, la otra definitivamente pues es www.rosaritobeachhotel.com, que es nuestra página institucional. Perfecto, y bueno, si usted quiere actividad en la playa, también cuentan con esta. Sí, digo, directamente nosotros tenemos acceso a la playa y alrededor nuestro pues se ubican todos los todas las empresas que se dedican precisamente a atracciones en la playa, como kayaks, surf, escuelas de surf y bueno, pues todo lo que podamos ofrecer dentro de lo que es la playa. Tenemos el Baja Sands en breve también, que es un evento de castillos o de esculturas de arena, que es muy atractivo para los niños, para las familias, con diferentes concursos. Y bueno, pues digo, la playa a disposición de todos, kilómetros y kilómetros de playa. Así que ya sabes, es la opción que le ofrecemos aquí en Rosarito. Nos enamoramos del lugar, de este hotel que está maravilloso. Así que la invitación está hecha para toda la gente que nos ve en Mexicali. Pues muchas gracias. Igualmente están todos bienvenidos a su casa, el Hotel Rosarito Beach. Y aquí los esperamos con muchas ansias y con muchas ganas de atenderlos. Perfecto, así que ya sabes, continuamos con más desde Rosarito, conociendo esas opciones. Aquí le presentamos. Y continuamos, amigos de Canal 66, transmitiendo desde Playas de Rosarito. Y ya verá usted qué bien se la va a pasar cuando llegue este gran destino, así como estamos Beba y yo en esta hermosa mañana. Exactamente, es una opción diferente que tenemos ahora sí. Si usted viene a disfrutar con sus hijos, estos viajecitos en camello duran aproximadamente de 10 a 15 minutos. Y es un recorrido diferente donde tenemos la oportunidad de conocer pues todo Rosarito. Exactamente, Beba, y son camellos africanos que todos están muy bonitos, la verdad, y pueden disfrutar con la familia, pueden venir con los amigos, y bueno, es un tour que les pueden dar aquí, y es una experiencia diferente, porque no en cualquier lugar, Beba, encontramos camellos como los que estamos viendo en este momento. Exactamente, y como siempre, la gente muy agradable, te asesora, te dice, y son, ¿sabe qué? También los niños pueden subirse con sus hijos, porque unos son dobles, otros son sencillos, supuestamente, para usted, a partir de las 9 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días, así que si usted va a disfrutar de un buen fin de semana aquí en Rosarito, no se puede perder el paseo de los camellos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de hacer una travesía aquí en camello y bueno, vemos cómo están platicando, yo estoy muy a gusto. Y ¿sabes qué, Beba? Lo que más me gusta es que es totalmente familiar, porque son animalitos que son inofensivos, Estos camellos son muy calmados, tú les puedes hacer algún cariñito. ¿Cómo se llama él, ¿Cómo se llama él? Checho, él se llama Checho, y este ¿cómo se llama? Sansón, Ana, y te pongas a Sansón con las patadas, mira, ya se enojó, bye, beba. Así es que venga y disfrute en familia, así como con Checho, con Sansón, con el que usted guste, y venga y aproveche sobre todo del excelente clima que en nuestra ciudad, bueno, ya está empezando el calorcito, pero aquí en Rosarito usted va a poder disfrutar de grandes actividades, así como esta, así con la naturaleza, beba. Continuamos con más desde Rosarito, adiós. Vámonos con los camellos, bye. ¿Qué le pareció el paseo? Hay que disfrutarlo, hay que escaparnos el fin de semana a Rosarito. Y otro atractivo que tiene este hermoso lugar, indudablemente, es la langosta. Y cuando hablamos de langosta, ¿de qué hablamos? Obviamente de Puerto Nuevo. Y esa información se la tenemos después de este corte comercial, aquí en vivo desde Rosarito.
Y hablando de este bello lugar que es Rosarito, digo, viene a nuestra mente la langosta, los frijoles, las tortillas, Dios mío, un destino que usted no se debe de perder cuando lo visita, que es Puerto Nuevo. Le damos las gracias a Rosa María Plasencia, que nos está acompañando, que nos va a platicar un poquito también de la historia, de dónde viene esta preparación que es tan mágica y ahora sí que ha corrido la voz por todo el mundo. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Y la verdad que cuando me preguntan de la historia de Puerto Nuevo, siempre se me pone la piel chinita porque me remonto al pasado y para mí es algo extraordinario porque pues desde niña ahí en Puerto Nuevo soy de la segunda generación y ahí estamos de hace muchos años. Te voy a hacer un poquito de remembranza y nos vamos a remontar a los años 50 cuando pues Puerto Nuevo pues era una colonia de pescadores y realmente la langosta que se capturaba en trampas, porque se captura en trampas, se comercializaba en destinos tan importantes como el Hotel Rosarito, como el Renés, como Medio Camino. No se cocinaba propiamente ahí y eran casas de familias de pescadores pues muy humildes. Y entonces en la casa siempre había para la comida diaria, porque estábamos alejados a 44 kilómetros al sur de Tijuana, y no, en donde no había agua, no había luz, o sea, se carecían de muchos servicios. Lo que teníamos siempre eran granos, o sea, alimentos no perecederos, como el arroz, el frijol y la harina. Una de las señoras que vivía allí, esposa de un pescador también, venía de Sonora. Entonces, ella fue la que les enseñó a las demás señoras a hacer las tortillas de harina. Por eso tiene su origen de Sonora. La salsa de molcajete, la salsa roja con la que tú vas a acompañar la langosta, su origen es de Jalisco. La familia de mi padre venía de Jalisco. Y pues se freía la langosta en grasa, en manteca. Esa es la receta original de la captura del día. Y se sazonaba con sal y pimienta. Todo es muy sencillo. Esa es los complementos que tiene la langosta estilo Puerto Nuevo. Pero bueno, vamos a decir cómo se creó, cómo se originó el platillo. La verdad que con el paso del tiempo empezaron a llegar allí turistas también, en donde los pescadores en la mañana iban a levantar sus trampas, pero se llevaban a un turista para que este se pusiera a pescar peces. Y se la pasaban todo el día pescando y cuando regresaban a la casa, que tenían hambre, en la casa lo que había eran arroz, frijoles, tortillas de harina, salsa de molcajete, y de ahí fue cuando nació la idea de ofrecer, partir la langosta, freírla, y ahí nació la idea de crear el platillo de la langosta estilo Puerto Nuevo. Ese fue su inicio. Entonces después, Puerto Nuevo, los pescadores ya no iban a comercializar la langosta, sino que pusieron sus propias empresas familiares, donde la esposa contribuyó, y con el paso del tiempo se empezaron a formar muchas casitas con las amas, con las dueñas de la casa, que se ponían a preparar la langosta y que le empezaron a ofrecer a los turistas, y se empezó a posesionar porque era muy barata, la langosta era extremadamente barata, se vendía por medias docenas y por docenas, y era muy económico. Entonces le dio un plus increíble y posesionó a Puerto Nuevo como un centro gastronómico donde pues nuestro platillo que nos representa a nivel estado pues es la langosta estilo Puerto Nuevo. No, y es tan conocida esta langosta ya a nivel también República Mexicana y otras partes del mundo, y es muy orgulloso uno como bajacaliforniano que eso se encuentre en nuestro estado, y también yo creo que Puerto Nuevo se ha visto ya como un destino. Aparte, la langosta ha crecido muchísimo, vemos artesanía, vemos que es una fiesta, se puede decir, el disfrutar de este lugar. Bueno, mira, algo también que lo está caracterizando es que ahí hay expendios de dulces, los famosos carapiñados, que son almendras, cacahuates, y los hacen al día. Entonces es un atractivo, llegas y es una fusión de olores, ¿no? Entre el olor de la langosta, de las tortillas y de lo dulce de los carapiñados. Entonces eso también lo vuelve atractivo, y mucha artesanía. Una revolvencia económica en donde pues hay mucha fuente de empleo y pues un atractivo turístico muy importante, que es bueno que cuando la gente venga a Baja California pues no deje de ir a visitarnos, porque yo creo que este es un atractivo increíble, la gastronomía que tenemos en Baja California. Yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos los de todo el estado, porque al final de cuentas nosotros somos de Mexicali, pero es nuestro estado, Puerto Nuevo también es. Invitar también a la gente que nos ve del otro lado de la frontera a que vengan a disfrutar de
de la langosta y todo lo que es Baja California? Pues por muchísimos años nos hemos fortalecido del turismo de la frontera y queremos que regresen, porque si nos damos cuenta qué bellezas tenemos aquí a unos cuantos pasos y que no se las deben perder, y económico, venir por carro, hospedarse, ver la diversidad que tenemos de atractivos aquí en Playas de Rosarito, y desde luego venir y visitarnos, porque esto es lo que nos da fortaleza a nosotros. Tenemos que nutrirnos de la gente de Estados Unidos también. Muchísimas gracias por recibirnos. Más adelante estaremos ahí conociendo y disfrutando de este lugar tan hermoso que es Puerto Nuevo. Gracias, muchas gracias. Y continuamos con más, porque hay muchas actividades que hay en Rosarito, y Luis Luque nos dice a dónde podemos acudir. Continuamos transmitiendo para todos ustedes desde Playas de Rosarito, y el Rincón Tropical sin duda alguna es un lugar que usted tiene que conocer cuando venga a Rosarito. Y de Too Much Fun Promotions nos está acompañando el día de hoy Armando Carrasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte. Qué bueno, ¿no? El gusto es nuestro. Que nos... en Mexicali, que te veo aquí en mis sierras. Ya no nos vemos en el foro de Canal 66. Ahora aquí de verdad nos has atendido muy bien, y es lo que se merece el turista cuando llega aquí a Rosarito, que haga este tipo, venga y disfrute este tipo de atracciones como la del día de hoy. Así es, pues tenemos, no nomás todo es playa, que obviamente Rosarito se distingue por sus playas en lo atractivo de toda Baja California, pero yo creo que también es importante conocer la parte este de Rosarito, que son los paseos de vehículos todoterreno, que tenemos bastantes opciones. Desde el Hotel Rosarito están saliendo tours todos los días en motos de cuatro llantas, en vehículos todoterreno, como te digo. Y nosotros también estamos organizando tours a los viñedos desde aquí en Playas de Rosarito. Y pues llegamos aquí al Rincón Tropical, es una parada forzada porque pues las instalaciones están de primer mundo. La verdad que estamos escasos 5 o 10 minutos de la carretera o de lo que es el centro de Rosarito, y pues llegas a un lugar pues paradisíaco. Puedes ver bungalows, cabañas, albercas, un mini zoológico, hay renta de caballos, hay infinidad de cosas campestres. Fíjate que sí, y la travesía comienza desde el principio, desde que empieza el camino, con el camino todoterreno, como bien lo comentas. Después llegas a este lugar y es un lugar para toda la familia, para venir a pasarla en pareja, para poder desentenderte un poco, si es como le podremos llamar, ¿no? Del bullicio de la ciudad, y pues bueno, ¿por qué no pasar un fin de semana a todo dar aquí en Rosarito? No, totalmente, y aparte, se hace un campamento para niños en el verano, precisamente para que se escapen del calor. En el verano se hace un campamento para niños y niñas que le llaman todo terreno, es josearcamp.com. Pueden checar toda la información, y lo que hacen, vienen y dejan a sus hijos toda una semana. Es un campamento que tiene hiking, motocross, surfing, los enseñan a surfear, a bicicleta de montaña, traen paintball, traen infinidad de entretenimiento, te pasan películas, hacen fogatas. Oye, además muchos animales, mucha diversidad que podemos ver aquí, ¿verdad? Es un pequeño zoológico, o sea, no está tan completo como un zoológico de San Diego, pero sí, es un zoológico bastante decente aquí, y tienen al Chango Pepe, que es una atracción. Es una atracción increíble, Pepe, no lo puedo creer cómo, bueno, en las imágenes lo verán, y cómo él solo toma la paleta, la abre, se la come, hasta después nomás le falta hablar. Así es, totalmente, de hecho casi abre el pegado Chango, sí. Así es. Oye, y habla un poco acerca de los bungalows que también estaremos viendo, en los que también la gente se puede hospedar. Pues mira, son habitaciones comunes, pero aquellas son realmente unos bungalows. Es una cabañita montada en el cerro, totalmente, es algo padrísimo. De hecho, es donde se hospedan la mayoría de los niños cuando vienen al campamento, pero es algo padrísimo porque es algo que en la vista que tienen ellos hacia lo que es la costa o lo que es el Cañón Rosarito, está padrísimo. Perfecto, así es que ya lo sabe, recuerde, venga y visite este gran lugar, es una parada forzada aquí en la ciudad de Playas de Rosarito, y le va a gustar, se lo aseguro que se la va a pasar a todo dar, de verdad. Nosotros la estamos pasando muy bien, muchas gracias a nuestros amigos de Too Much Promotions, y ahí estarán apareciendo los datos en pantalla para que se comuniquen y hagan este tour que está 100% garantizado. Muchas gracias. Al contrario, bienvenidos, los esperamos. Gracias, y continuamos dando un excelente tour por la ciudad de Rosarito, síganos acompañando. Y continuamos transmitiendo desde Rosarito, un lugar especial, mágico. Hemos conocido Puerto Nuevo, más adelante veremos imágenes de Popotla, y sobre todo disfrutar de un fin de semana, escaparnos con la familia, con los amigos, con la pareja, y disfrutar de este hermoso estado en el que vivimos, que es Baja California. Y más adelante le tendremos una entrevista de todas las actividades que podemos realizar, así como también opciones que tenemos en hospedaje. Estamos transmitiendo desde Rosarito.
Y le damos la bienvenida al señor Gustavo Torres, que nos está acompañando ahora sí de la Secretaría de Turismo. Nos gusta estar aquí porque tenemos la oportunidad de conocer muchas cosas de nuestro estado que es hermoso. Y hablando de la rama de actividades que podemos hacer, el hospedaje y promociones que tenemos, no solamente los mexicalenses, sino también la gente que nos ve del otro lado de la frontera. Gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Qué bueno que están aquí, nos da muchísimo gusto. El turismo de Mexicali es que el que nos ha salvado realmente, por ejemplo, en el tiempo de las crisis, cuando no venían de otras partes, la gente de Mexicali y de Tijuana seguía viniendo. Y gracias a ellos, pues, nos cerraron muchos hoteles y restaurantes del área, de Rosarito. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque al final de cuentas en Mexicali nos escapamos del calor y el destino que nos viene a la mente siempre es Rosarito. Y tenemos opciones muchísimas, indudablemente. Así es, muchas opciones en Rosarito. Ojalá nada más vengan aquí, no vayan a otras partes. Vengan a Rosarito, está cerquita, la gente los trata muy bien. Ya nuevos hoteles, nuevos restaurantes riquísimos en Rosarito, pequeñitos, grandes, de todos tamaños, pero está creciendo bastante Rosarito, ¿verdad? Despacito, pero bastante bien en cuanto a la calidad de los servicios. No, y hablando de calidad, también me gustaría hablar mucho de la seguridad. Si vienes en pareja, si vienes en familia, si vienes con los amigos, es algo que prevalece y lo vemos al salir de Rosarito, que podemos ir caminando fácilmente por las calles a cualquier hora y estamos seguros y protegidos, nos acobija Rosarito. Así es, no solo la seguridad, que estamos ya totalmente controlada, tenemos en Rosarito la policía turística también y estamos en un grupo de WhatsApp, casi todos los que estamos involucrados con el turismo, el jefe de la policía turística, el de reglamentos, Secture, Cotuco, desarrollo económico, de bastantes que estamos al pendiente al 100% los fines de semana cuando está lleno en Semana Santa o en verano, para que los turistas extranjeros y nacionales sean atendidos al 100%. La policía turística está informada y está, los policías que tenemos en la policía turística hablan inglés, hablan español perfecto, tienen clases de psicología y saben la importancia del turismo en Rosarito. Entonces tratan al turista súper, súper bien, no lo están infraccionando, nada más le llama la atención cuando comete alguna falta o algo. Y esto es importante, quisiéramos hablar de Rosarito, podemos hablar de muchas actividades que se pueden realizar, de la gastronomía también. Coméntanos todas las opciones, digo, yo sé que tenemos poco tiempo, pero hay muchas cosas que hacer en Rosarito. Sí, cada vez hay más, por ejemplo, una compañía de Estados Unidos que se asoció con mexicanos y metieron más de $2 millones para una nueva compañía con kayaks, con jet skis, con camellos, con el jet, que esa cosa que te pones en la espalda y te subes por el agua y todo eso, con el banana, con paracaídas. Estamos ya muy equipados para actividades acuáticas. También, como saben todos, pues vamos a hundir un barco a finales de agosto para crear los arrecifes artificiales. Va a ser un parque submarino. Vamos a hundir un barco de guerra que nos donó la Armada y de ahí vamos a hundir más cosas. Y pues es para atraer el mercado de los buzos y de la gente que snorclea. También estamos reactivando la misión. Hay una misión aquí en Rosarito, en el descanso, hecha en los 1800. Estamos descubriendo las ruinas, rescatando las ruinas y vamos a hacer una réplica de lo que fue la misión en aquel entonces. Está a 10 minutos del centro de Rosarito y es algo muy, muy interesante, es por la autopista. Y también tenemos ruinas o cosas arqueológicas que está encontrando el INAH junto con Secture, con los arqueólogos del INAH, que datan de más de 7000 años de antigüedad, también en el área de la misión del descanso, porque ahí donde se establecían, como siempre ha habido mucha agua, mucha flora, mucha fauna, ahí se establecían. Estamos encontrando puntas de lanza, puntas de flecha, cerámica, piedras labradas de hace miles de años. También tenemos la zona Rosarito, que es en el centro de Rosarito, que estamos metiéndole bastante dinero a la Secture, el ayuntamiento y el gobierno federal, para hacer un área peatonal, turística, donde va a haber cafés, va a haber bares, va a haber restaurantes, va a haber galerías, para que venga la gente en el mero centro de Rosarito, donde están los hoteles, que ahí camine, que ahí venga con toda la familia a disfrutar de lo que es Rosarito. Estamos redescubriendo Rosarito. Exactamente, si usted quiere más información de todas estas actividades, ¿a dónde se pueden comunicar o una página donde puede entrar la gente? Se acerca el veranito, ¿qué actividades puedo realizar? Y según, si venga con la pareja, con los amigos o con la familia, pues armar el itinerario antes de salir, ¿se puede decir? Sí, así es, tenemos la página descubrebajacalifornia.com. Descubrebajacalifornia.com y ahí pueden encontrar las actividades de los diferentes destinos del estado. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, ya tuvimos la oportunidad también de ir a unos tacos que son tacos del Jackie. Oh sí, tacos del Jackie, ¿ya fueron? Ya fui. Ah, muy bien, muy bien. Sí, hablé con el Jackie para que los tratara súper bien y la semana pasada que fue Memorial Weekend había una cola de hora y media para comer tacos en el Jackie. Están tan ricos, pero una vez que pides ya los demás ya te los trae el mesero, así que ya no tienes que hacer cola más que una vez. Y bueno, vamos a esta cápsula y regresamos, gracias.
Bueno, y seguimos con esto, la gastronomía aquí en Rosarito, en Playas de Rosarito. Y bueno, sobre todo no podíamos faltar a los tacos El Yaqui. Muy buenas tardes, señores. Felipe Núñez, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le ha ido con la taquería ahora? Pues muy bien, diarios nos va bien, gracias a Dios. Platíquenos un poquito estos tacos perrones. Yo sé que mucha gente los conoce, habemos otros que no los habíamos conocido, pero bueno, aparte que están deliciosos, ¿cuál es el secreto de estos tacos, aparte de la perseverancia para tener el exitazo que tienen? Pues yo creo que hacerlos con amor es más que suficiente y dar calidad, es todo. Calidad en el servicio. ¿Cuáles son los ingredientes secretos que tenemos dentro de los tacos perrones? Bueno, tan secretos, los que se pueden apreciar, podemos decir. No, pues hacer las cosas con amor es todo. Preparar la carne con leña de encino, carne arrachera, calidad, queso bueno, tortilla hecha a mano también. Y ese es el secreto. Y listo, unas tortillas que la verdad están de esas que no se le rompe el taco hasta que se lo acaba. Una carne, bueno, con un sabor inigualable. La verdad es que yo estoy encantada con estos tacos. Nunca me han gustado tantos tacos, la verdad. Mis más sinceros respetos para usted. Y bueno, este gran, ahora sí que éxito que ha tenido con su taquería. ¿Cuántos años tiene ya? Veo que desde el 84. Acabo de cumplir 31 años con la taquería. La segunda taquería más vieja de Rosarito. Y tacos El Yaqui. Hombre, aparte haciendo historia con los tacos perrones aquí desde Tacos El Yaqui. Y bueno, vamos a seguir aquí viendo cómo pican la carne de nombres. Todo lo que hacen aquí en esta taquería, delicioso. Y bueno, filas y filas interminables, que no se termine de ir la gente y sigue llegando. ¿A qué hora abre? ¿A qué hora cierra? ¿Y cuáles son los días que ha tenido así más gente? No, pues abro todas las semanas excepto los miércoles. Los miércoles es el día de descanso. Lunes, martes y jueves abre a las 9 y se cierra a las 5. Viernes, sábado y domingo se abre a las 9 y se cierra a las 6 y media de la tarde. Ay, Felipe, y para la gente que no nos conoce tanto, ¿cuál es la ubicación exacta? Es Mar del Norte, esquina con La Palma, número 12. Rapidito, aquí los encontramos. Zona Centro, así que aquí los encontramos en Tacos El Yaqui. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver esta delicia de tacos, por favor. ¿Y qué le parecieron los tacos? Delicioso, señor, anímese. Anime al marido ahorita que está en casa a disfrutar y empezar a armar el itinerario para visitar el fin de semana Rosarito. Aquí le presentaremos muchas más opciones, tenemos más cosas que mostrarle y sobre todo nuestro destino de todos los mexicalenses. ¿Cuál es? Pues Rosarito. Aquí le tenemos más información después de un corte comercial. Seguimos transmitiendo desde ese lugar muy, muy, muy bonito que es Baja California Center. Ya tenemos la oportunidad de conocer un atractivo más que tiene Rosarito. Pero le estábamos comentando que la gastronomía es algo que está caracterizando también muchísimo este lugar. Y tuvimos la oportunidad, si a usted le gusta la comida italiana, de una degustación de platillos, pizzas, cosa hermosa. 34 es el nombre de este restaurante, que tómelo y apúntelo en casita, que puede ser una excelente opción para disfrutar en familia o en pareja, un lugar mágico, lleno de gastronomía, de olores y sobre todo del buen ambiente. Así que, ¿qué les parece? Acompáñenme a ver esta opción que tenemos en Rosarito referente a gastronomía. Excelentes recomendaciones. Si usted visita lo que es Rosarito, la comida italiana es algo que caracteriza y le damos pues las gracias por darnos la bienvenida aquí en 34. ¿Cómo está? Muy bien, no, al contrario, es un honor para nosotros tenerlos aquí en este lugar de Playas de Rosarito. Ese es un lugar que nació a raíz de la demanda de comensales ya de otro tipo de gastronomía. Entonces se dio esa idea, pero ante todo lo más importante es gracias por visitarnos, esperemos que se lleven buen sabor de boca. Aquí. Yo creo que sí, platíquenos las opciones que tenemos, digo, para disfrutar de la buena comida. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, nuestra esencia se basa en comida fusionada entre Baja California y del viejo continente, en este caso Italia. Tenemos nuestras pizzas a la leña,
si pueden dar un girito hacia acá atrás, van a ver nuestra leña. Es, manejamos encino, manejamos olivo, una fusión de maderas. Tenemos pizzas con langosta a la leña, nada más lo salpimentamos, un poquito de mantequilla, no margarina, y a la leña. Tenemos de chorizo de abulón, de Isla de Cedros, la langosta también es de Isla de Cedros, apoyando la pesca aquí de Baja California. Tenemos de chorizo de caracol, tenemos de jaiba del ejido Heréndira, tenemos de cuatro quesos de Real del Castillo, quesos añejos en cava, que se los recomiendo mucho, con hierbas finas de nuestros maceteros, que son, tenemos romero, albahaca, orégano, hierbabuena, etcétera, ¿no? O sea, básicamente, Raúl, estamos pues en un mismo sitio donde se está cosechando todo, ¿no? Con la mejor calidad, el mejor cuidado en todos los ingredientes que van a utilizar para nuestras pizzas. Y bueno, sobre todo, ya que nos estás contando ese menú que se ve tan delicioso, sobre todo, como decimos, con una higiene impecable aquí en 34. ¿Cómo se pronuncia? 34, eso, 34 por honor también al viejo continente, ¿no? Nos preguntan mucho que por qué 34, estamos ubicados en el kilómetro 34. Claro, ya en estricto a matemática 34 más 500 metros, pero bueno, le quisimos, para que no nos pregunten tanto dónde estamos ubicados, kilómetro 34, 34. En ese fue, pues esa fue la inspiración, ¿no? Para ponerle el bautizo a este negocio, que por cierto vamos a cumplir un año en una semana, pues están invitados. Un año de nuestro primer aniversario y va a haber regalos, sorpresas y descuentos y demás, ¿no? Ándale, increíble con las promociones, Raúl. Ya nos dijiste la ubicación, ¿alguna red social en la que podamos, pues ahora sí que buscar y ver la variedad también de platillos? Sí, miren, la red social, pues búsquenos por Facebook, le ponen por favor, tenemos perfil y fanpage o página de Facebook como Pizzería 34, así nos pueden ubicar y con mucho gusto nos hacen llegar sus preguntas, dudas o alguna reservación y ahí les contestamos por inbox sin ningún problema, aparecen nuestros datos. Padrísimo, Raúl, la verdad es que es un lugar que está muy relajante, una brisita encantadora, una vista fenomenal, así que no se pueden perder ustedes de venir a probar la gastronomía que tenemos aquí en 34 kilómetro, pues el nombre lo dice todo, ¿no? Número 34, aquí los esperamos en Rosarito. Muchísimas gracias, Raúl Ortiz. Muchas gracias, al contrario, gracias por ustedes. Y si vienen aquí, no dejen de probar nuestros vinos de la casa, totalmente artesanales, del Valle Guadalupe. ¿Qué le pareció? Dígame si no se le antojaron estas pizzas, estos platillos, el fettuccine, el espagueti al pesto, las bebidas, Dios mío. Créame que sale enamorado, así como se ve, sabía delicioso. Así que yo lo veo como una opción en comida italiana aquí en Rosarito. Me imagino que usted ya apuntó la dirección y el teléfono para que cuando acude a este destino no vaya a perder ir a visitarlos. Pero también viene la noche, viene el disfrutar y tenemos muchísimas bebidas artesanales. Y este día le presentamos una opción que es Beer Nights. ¿Quieres saber dónde está? Aquí se lo presentamos. Amigos de Canal 66, ha llegado uno de los momentos más importantes de este viaje a Rosarito, porque cuando usted viene a Rosarito seguramente se le antoja tomarse una buena cerveza, y si de tomar cerveza se trata, yo le quiero decir que en Beer Nights aquí en Rosarito va a poder encontrar gran cantidad, pero sobre todo calidad en cerveza, y para eso nos acompañan nuestros amigos Azael y Luis, quienes nos van a hablar un poco más acerca de este tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Híjole, después de este recorrido ya me moría por llegar por una cheve. Excelente, bueno, pues bienvenidos a nuestra ciudad hermana de Mexicali. Claro que sí, aquí estamos atendiéndolos con mucho gusto y qué bueno que nos dan la oportunidad de demostrarles lo que hacemos aquí en casa, ¿no? Platícanos un poco acerca de esto, Luis, ¿qué tipo de cervezas manejan? ¿Qué diferencia va a encontrar la gente cuando venga aquí de Mexicali, del sur de California, de Arizona, a las otras barras donde venden cerveza aquí en Beer Nights? Bien, pues aquí en Beer Nights tenemos un promedio de 100 etiquetas diferentes de cervezas, dentro de las cuales incluimos las de la casa. Son 5 estilos que hacemos aquí mismo en este lugar para ustedes, como estos ejemplos que tienen aquí. ¿Y qué van a encontrar? Bueno, un ambiente muy padre. La música nunca está tan fuerte como para que no puedan platicar. Es una música agradable, no puedes platicar con tu pareja o tus amigos. Al igual que estamos enfocados a un mercado como de 25 años para arriba, ¿no? Entonces encuentras un poquito de más de madurez en los clientes, en la plática.
se habla mucho obviamente de la cultura cervecera, o sea, hay una atmósfera muy padre en ese sentido, aparte de las bandas en vivo que tenemos los fines de semana. Oye, ¿y cómo saber qué cerveza elegirnos a él? Porque yo llegué, veo bastante, una gran variedad de cervezas y no sé cuál elegir. A la gente que va ingresando a la onda de la cerveza artesanal, ¿cómo empieza? Les recomendaría empezar por algo ligero, no mucho alcohol, no mucho amargor, no mucho lúpulo. Entonces, una red está un poco empezable, sería algo ligero. No hice muy fuerte, ¿verdad? Porque sí se requiere un poco más de educación del paladar para poder apreciar la esencia de cada cerveza. Definitivamente, así es que ya lo saben, esta opción es una opción excelente y una parada obligatoria cuando ustedes vengan a Rosarito, ¿cierto? Así es, aquí los esperamos a nuestros amigos de Mexicali. Así es, ¿y por acá algo más que quieras agregar? No, pues los esperamos en Beer Fest Tijuana y Beer Fest Rosarito. Ahí vamos a estar presentes lo que son ellos de cervecería de Viernes, Cervecería Los Reyes y Cervecería Coronel. Perfecto, así es que pues ha llegado el momento de disfrutar también nosotros. Ahora le toca a usted cuando venga Rosarito, lo esperamos aquí en Beer Nights. Continuamos. Y bien amigos de Canal 66, continuamos aquí desde Playas de Rosarito y hemos llegado a uno de los puntos más famosos de este municipio, en el cual usted va a poder adquirir el marisco más fresco y sobre todo cosas que en ningún lado va a encontrar. Miren nada más, ¿qué tal señor? Oiga, pero está vivo, ¿no? Sí, pues ese es Simón. Oiga, ¿y qué es lo que pescó en este día? ¿Es un cangrejo? Un cangrejo Santoya, pero conocido como marcianos. Qué buena onda. ¿Y qué es lo que hace? O sea, aquí nosotros lo que nos comemos son las patas, ¿no? Y aquí en el pecho, ahí tiene mucha carne, mejor que la langosta, honestamente, y más barata. Órale, ¿y lo podemos agarrar, por ejemplo? ¿Cómo lo puedo, por ejemplo, para tomarlo de las patas? ¿Y no se me va a caer? No. De aquí, de aquí. Órale. Oye, está pesadito y se ve, y no pica ni hace nada. Te muerde. Te muerde, ah. Ya. ¿Qué pasó? ¿Ya viene qué? Atontadito, pues llegar ya, te falta oxígeno. Sí, exactamente. Una Tecate Light. Mire, ay no, así es, usted se va a comer un delicioso cangrejo. Y qué mejor que lo encuentre aquí en Popotla, ¿no? El más fresco. Más fresquecito y vivo aquí, y baratos. Vengan aquí con el güero y aquí lo vamos baratos. Eso es todo, vaya con el güero. Oigan, y vámonos a continuar un poco en este recorrido aquí por Popotla. Y no solamente va a encontrar cangrejo, usted no lo va a poder creer, va a encontrar todo tipo de mariscos, ¿eh? Y mire, el día de hoy aquí tenemos más tipos de pescado. A ver, alguien que venga y me platique un poco acerca de los tipos de pescado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo estás? Mire, ¿cómo estás? Te voy a perseguir hasta que des conmigo, ¿eh? No quieren, se chivean, pero ¿saben qué? Aquí ustedes, yo la verdad es que no sé mucho de tipos de pescado, pero ustedes aquí se podrán encontrar una gran variedad de ellos, así es que ustedes saben más que yo. Para todos los amantes del pescado, del marisco, usted va a encontrar todo fresquecito, ¿eh? Y además, ¿sabe qué? Usted va a pasar un rato muy agradable en familia y usted, ¡ay! ¿Estos qué son, eh? ¿Son qué? ¿Curel? ¿Curel? Curel, ándele. Y a ver, ¿y estos por acá qué son? Esa es la mojarra china. ¿Y por acá tenemos? Órale, oye, pues va a encontrar de varios, ¿eh? No sabía que existían tantos. Oye, ¿por acá qué tenemos? ¿Estos qué son? Rocoto. Oye, a ver, ¿por acá? Este es el huachinango, este es el que vende el sonorense. Bien bueno. Es malo, frito, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Oye, a ver, y vamos a continuar con más. Y esto es parte de lo que usted puede disfrutar aquí en Popotla. Venga, adquiera los productos más frescos que ningún otro lado. Así es que todo esto lo va a poder usted encontrar aquí en Playas de Rosarito. Cuando venga, es muy sencillo llegar. Aquí en la carretera va a poder encontrar cualquier infinidad de productos, así como los cangrejos. Mira, ahí los traes para arriba y para abajo, ¿no? Oye, ¿y en cuánto los das, eh? Depende del tamaño. Lo más grande, los grandes, un cangrejo grande, lo más caro que te puede costar son 200 pesos. Porque aquí te abusan mucho y te los dan muy caros. Que el cliente pregunte primero y luego venga y los
Vean, a 200 pesos es lo más caro que te lo pueden dar, porque mucho te lo están a 400 y es muy caro eso. Perfecto, pues ahí está el tipe. Excelente. Pregunten, siempre es bien importante. Continuamos con más aquí desde Playas de Rosarito. No se muevan, nosotros nos la estamos pasando a todo dar. Venga, se la va a pasar muy bien. Y una de las partes raras que ustedes verán es cómo, bueno, de la parte del mar solo acaba de salir un lobo marino. Y el día de hoy, bueno, se convierte en parte de las atracciones turísticas de este gran lugar. Así es que él está aquí acompañándonos con nosotros. Mucha gente tomándole fotos, videos, desde luego. Y él, pues feliz de estar compartiendo con todas las personas. Ahí, miren, le acaban de dar algo de alimento. Muchísimas gracias, y esto es algo de lo bonito que va a poder usted vivir aquí cuando venga y disfrute de Popotla. Continuamos con más. ¿Qué le pareció Popotla? Un lugar mágico, ¿no? Entonces ya sabe, aquí tenemos muchas opciones. Ponemos Rosarito, las actividades acuáticas, nos subimos al camello, de repente alguna actividad con los niños de disfrutar las instalaciones que cuentan. Después nos vamos a Popotla, donde hay muchísima artesanía, y vámonos al Centro Histórico y Cultural Calafia. Si usted no tiene la oportunidad de visitarlo, hágalo. Créame que es maravilloso, y si no lo conoce, aquí se lo presentamos. Continuamos en este recorrido y nos encontramos con Conrado Acevedo, quien es el propietario de uno de los hoteles, sin duda alguna, que marcan la pauta de Playas de Rosarito, y es el Hotel Calafia, y nos da mucho gusto estar aquí en este gran hotel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Luis, buenas tardes. Qué satisfacción saludar a tu teleauditorio, y les doy la bienvenida al Centro Histórico y Cultural Calafia. Muchísimas gracias. Y hablando de este centro histórico, sabemos que para las personas que venimos de otros lados, tanto de Baja California como de Estados Unidos y de muchas partes del mundo, esto puede ser una parada obligada aquí en Rosarito. En realidad, Calafia se ha convertido en un ícono en el corredor turístico de Baja California. Se principió a construir a partir de 1960, hace 55 años, y originalmente el propósito eran con fines literarios, pretendía tener una cabaña y proseguir escribiendo libros de historia de Baja California, como lo hice a partir de 1955 con la historia monografía primera de Tijuana, y con esa intención nace, y con eso se le asigna el nombre. Como muchos saben, deriva de un libro de caballería española del siglo XV, y Calafia es la reina amazona que se menciona en las sergas de Splendine, que gobierna una isla muy cercana al paraíso terrenal llamada California. Con esta intención nace el lugar. Pasados los años, el poblado mismo en la zona ha adquirido el nombre de Calafia. Nos da muchísimo gusto que en esta oportunidad nos haya compartido un tanto a la gente de Mexicali y hasta donde llega la señal de Canal 66, y pues exhortarlos a hacerles finalmente la invitación a que acudan y que conozcan este gran hotel emblemático de la ciudad de Rosarito. Mil gracias, lo hacemos con el mayor cariño. Nuestra intención siempre ha sido que Calafia se convierta en un patrimonio de tipo cultural de los fronterizos, como un homenaje a quienes, a mi juicio, con su esfuerzo, con su presencia, hicieron posible esta extraordinaria entidad que ahora disfrutamos nosotros y que materialmente lo expresamos con un obelisco que se encuentra aquí en la Plaza de las Misiones y que es el monumento al bajacaliforniano desconocido. A diferencia de los monumentos analógicos del monumento al soldado desconocido, a profesionales de la guerra, la muerte, nosotros tenemos este obelisco para conmemorar a personas anónimas, distintas a los personajes a quienes honramos anualmente a través de la Fundación Acevedo, y que son los forjadores de Baja California, gentes muy identificadas por su esfuerzo, por su liderazgo, por su patriotismo,
por promover la cultura, la defensa del territorio. Entonces, Calafia trata de ser este resumen de una tierra que honra a los bajacalifornianos, a los bajacalifornianos de siempre. Muchísimas gracias por compartirnos esta información tan importante y esperemos y lo podamos ver aquí en estos próximos días en el Hotel Calafia, a usted desde luego como huésped y disfrutando de todo lo bonito que tiene este gran lugar. Señora Acevedo, un placer, muchísimas gracias. Continuamos con más. Continuamos aquí en Baja California Center, recuerden Rosarito, un programa muy especial donde nos hemos visto las maravillas que tiene Rosarito en toda el área. Si usted viene a disfrutar de un fin de semana o ahora en veranito, a lo mejor una temporada más completa, muchas actividades que podemos realizar en conjunto, ¿no? Y bueno, estamos comentando un poquito de lo maravilloso que tiene Calafia, pero también yo lo voy a invitar a un lugar y sobre todo a los hoteles, que siempre tiene algo especial. Y La Roca se caracteriza por algo que usted a lo mejor no conoce, pero yo sí, y el día de hoy se los presento. Continuamos en Playas de Rosarito, y si de algún lugar espectacular usted se va a encontrar aquí en esta ciudad, es este Hotel La Roca y Spa, y estoy con Willy Llamas, que nos va a hablar un poco más acerca de este hotel que cuenta con una de las vistas más privilegiadas de toda la Baja California, sin duda alguna. Sí, definitivamente, muchísimas gracias. Primeramente, pues bienvenidos a Hotel La Roca, es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente. Y pues sí, fíjate, afortunadamente Hotel La Roca goza ya de, pues, vamos a decir, de mucho éxito en lo que es toda la costa, el paseo, lo que es Tijuana, Ensenada. Y pues afortunadamente también nos visita mucha gente de Mexicali por lo mismo, ¿no? Porque tenemos unas vistas increíbles, estamos preparados para recibir a todo tipo de clientela, pero sobre todo nos enfocamos mucho en lo que viene siendo turismo de eventos, bodas, 15 años. Háblanos un poco acerca de las atracciones del hotel. Bueno, veo que cuentan con todo lo necesario para una boda, 15 años desde luego, pero también la gente puede venir a pasar un rato muy agradable, cuentan con barra, música. Sí, definitivamente, creo que lo que nos hace un poquito exclusivo es estar alejado de la ciudad, del pueblo de Rosarito, y contamos con todos los servicios. Tenemos spa, tenemos restaurantes, tenemos barras, en la noche tenemos karaoke. Entonces, además de eso, pues contamos con barras al aire libre donde la gente puede venir y disfrutar un día de asueto muy agradable. Oye, Willy, y la gastronomía en Hotel Las Rocas, de verdad, que es fabulosa. Platícanos un poco acerca de esto. Sí, tenemos un chef muy bueno, entonces nuestra gastronomía es muy variada. Contamos desde los típicos antojitos mexicanos hasta la langosta estilo Puerto Nuevo. Y claro, dos, tres platillos que son típicos de Hotel Las Rocas, lo que es el molcajete de mariscos y el pollo picata estilo italiano, que es nuestra sensación. Oye, y también para las personas que quieren pasar un día, un fin de semana relajante, el spa, quisiera que abordáramos un poco más en ese tema, porque es el lugar ideal para relajarte. Sí, contamos con un spa, tenemos exactamente 8 cabinas para masajes, tenemos además tratamientos corporales, faciales, y lo mejor es que todas nuestras terapeutas son calificadas y certificadas. Perfecto, así es que ahí está la información. Yo lo invito a usted a que visite Hotel Las Rocas y Spa, en donde seguramente va a pasar un rato muy agradable con la familia, con los amigos. Es para cualquier persona. Sí, definitivamente, es para un lugar para toda la familia. Claro, nos enfocamos mucho en el turismo de parejas, porque pues estamos alejados, como te comentaba, de la ciudad. En las tardes románticas, nuestra suite con chimenea, pues imagínate, ¿no? Una noche en pareja es muy agradable y vienen a descansar aparte. Así es que si usted nos está viendo y piensa tener boda en puerta, algún evento especial, elija Hotel Las Rocas aquí en Rosarito, ya verá que le va a encantar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu hospitalidad, como siempre, que pases una estupenda tarde. Gracias, al contrario, bienvenidos de nuevo. ¿Y qué pasó, señora? ¿Ya se viene el fin de semana a disfrutar de Rosarito? Este programa realmente le va a dar a usted una gama de opciones para empezar a planear, ya sea en veranito o el fin de semana, a disfrutar con la familia, en pareja o con los amigos. Rosarito es una muy buena opción para todos los mexicalenses y disfrutar, obviamente, gracias a Baja. Recuerde que nos dio la bienvenida el día de hoy y gracias también por la hospitalidad, que nos atendieron como reyes. Esto fue su programa A Primera Hora desde Rosarito. Yo los dejo. Ahora sí sigue el cafecito. Somewhere over the rainbow.
true.